Hoy celebramos el Domingo de la Palabra. Por primera vez en la historia de la Iglesia se tiene un domingo dedicado a la importancia que tiene la Palabra de Dios. Es que el Papa Francisco está enamorado de la Palabra de Dios y insiste. Es muy importante que usemos la Palabra de Dios como el mensaje que viene de Dios, no una historia o un libro científico, sino el mensaje que viene de Dios. Ahora, lástima que los que se dicen católicos tienen acceso a la Palabra de Dios una vez a la semana en la misa, pero ¿y cuántos son? 5 o 8% que tienen ese acceso, pero eso mismo es una pobreza, no es una gran cosa. Pero si por lo menos entusiasmar, llenarse del mensaje que viene de Dios. Es también importante una recomendación que hacen, que el que va a leer la palabra de Dios en la misa, que la haya leído antes la palabra, la haya comprendido para poderla anunciar, y no que cualquier viene a ver quién quiere leer la palabra de Dios. No, personas que ya asimilaron un mensaje, Dios me habla. Entonces, ahora Dios me ha escogido para que esta palabra llegue también a otros. Es muy importante esto, de que hagamos el propósito de preparar a las personas antes de la misa para que se dé el mensaje. Y después, como Instituto Misionero, debemos, sí, es verdad que sobre todo los seminaristas, las religiosas, tienen otro apostolado, y entonces no se puede celebrar solemnemente aquí en la casa, pero por lo menos en las parroquias, en todas partes, dar relieve a esta palabra, usando una Biblia grande, incensando la Biblia el día de hoy, por lo menos, pero que sea algo que es como un aperitivo para el próximo año, pero sí debemos organizarlo bien esto, o una semana de retiros para explicar la palabra de Dios, una semana de reflexiones, de la lectura bíblica, de la lección divina, pero sí debemos hacer eso. Que la palabra de Dios, que nos ha convocado, nos ha convertido en auténticos servidores, podamos aprovecharla también nosotros en la meditación y también en hacerla conocer a los demás. Que Dios nos bendiga a todos.